Así volvemos al living para recibir a nuestra próxima invitada del día de hoy. Estamos con nuestra amiga Mica Mendoziti Sui. Hola, Mica. La señorita Mendoziti. Así me dicen ahora. Me encanta, es divertido. Sí, ¿cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Es verdad, hacía bastante no nos visitabas, pero cierre de vacaciones de invierno, último fin de semana que tienen los chicos para salir a disfrutar en familia y demás. Y queríamos tener la recomendación de nuestra experta con sus propuestas gastronómicas para, en este caso, salir a tomar una rica media tarde. Exacto, una rica media tarde y de qué calidad, porque las cosas que van a dar acá son hermosas. Me encanta. ¿A dónde nos llevas hoy, Mica? Hoy, Albina, una pastelería, café que está en la calle San Martín. Ajá. Así que muy cerquita de la ciudad para que lo encuentren fácil. Perfecto. Y hermoso el lugar. Súper nuevitos, hace poco abrió, así que sé que va a ser novedad. Dale, presentamos el video. Mendocinas, encontré el lugar perfecto para ir a tomar un té con amigas. La pastelería más colorida y tierna la encontrás acá, en Albina. Una cafetería que abrió hace muy poquito en la calle San Martín. El lugar es precioso y vas a poder disfrutar de café, té en hebras de un montón de sabores y la pastelería de vanguardia más bonita. ¿Qué es la pastelería de vanguardia? Porque yo no tengo ni idea. Es una nueva forma de hacer repostería en la cual se integran un montón de nuevos ingredientes y técnicas mucho más novedosas para lograr nuevas texturas y sabores. Yo probé este postrecito que no solo se veía hermoso, sino que estaba súper suave. La verdad es que es muy diferente a otros que he probado. Mi recomendadísimo lugar son los macarons. Nunca había probado unos tan ricos, les juro que me encantaron demasiadísimo. Además, no me digan que esto no es lo más tierno que han visto. También hay un montón de opciones mucho más clásicas como esta Matilda de chocolate. No, no les cuento lo que estaba, la tienen que probar. Entre otras cosas también comí la tostada francesa con Nutella y banana y las trufas, estaba todo delicioso. Es un súper recomendado Mendoziti. Seguinos para más reseñas en Mendoza. Rico. ¡Qué rico! ¡Cuántos colores! Ay, los colores. Es una cosa es que tengo más chiquitas de colores y es como... ¡Ah! Me encanta, quiero ese. Espectacular. Y lo acompañaba, claro, con esa música francesa, porque los macarrons, todas esas recetas vienen de allá. Bueno, sí, olvídate, la carta y cosas están escritas en francés porque todo lo que es la pastelería de vanguardia viene de allá. Claro, Francia, entonces hay un montón de técnicas, ingredientes que... Son muy linda la estética del local también, muy bonito. Sí, muy bonito. Además, es de una chica que empezó con un emprendimiento de pastelería y bueno, ahora se puede abrir su local. Toda la decoración la hizo ella, una genia, una mujer re emprendedora, porque imagínate, en este momento estar... Es difícil. Metiéndole en un local nuevo. Emprender. Por eso, bueno, está bueno porque lo pudimos mostrar y mucha gente se recopó para el Día del Amigo, explotó el lugar. Bien, ¿sabes qué me encanta a mí? Que los macarons, no suelo verlo en los locales así listos para que vos los puedas comer. Ajá. Acá había y de un montón de variedades. Y de colores. Y de colores, que es lo importante. No, pero estaban muy ricos, de poner unos frutos rojos, de frambuesa, como que tenías un montón de variedades, estaban exquisitas. Qué lindo. Destacabas también, Mica, que hay pastelería para celíacos. Exacto. Algunas opciones intactas, que eso está buenísimo que lo tengan presente los locales. Siempre yo en los videos al final, claro, si tienen para celíacos y opciones para veganos. En este caso yo para veganos no vi, pero para celíacos ahí estaban y habían varias opciones que estaban muy lindas. Muy bien. De este lugar también me gustó mucho que había una persona, una barista encargada de hacer la cafetería, lo que está genial porque sabes que te están haciendo un cafecito rico. Y siempre me preguntan mucho por dónde ir a tomar té, una casa de té. Acá tienen este agregado de que tienen té en hebras, tiene un montón de sabores y estaba riquísimo. Así que si sos fan del té, también este lugar te va a encantar. Claro, no es el clásico saquito de té que está en cualquier lado. Tenés otra variedad, sino que acá tenés un montón de variedades que traen la teterita. A mí me encantan todas las cosas. Ritual. El ritual del té. Exacto. La merienda es como un mimito, ¿me entendés? No es solo ir a comer. Tenés todas esas cosas lindas. A mí me encantó este lugar, así que está muy bueno. Muy bueno. 10 de 10 entonces para Albina, ubicado en calle San Martín de Ciudad, este último fin de semana que tenés de vacaciones de invierno, o si te quedó pendiente, capaz que un festejo del Día del Amigo. Ay, ¿viste? Totalmente. Porque los que tienen varios grupos se tienen que ir turnando, buscando el momento. Esta cafetería puede ser una gran opción, o si no, cualquiera de los recomendados de Mendoziti que allí nos dijo Mica en su página. La puede seguir en TikTok, o que es su fuerte, obviamente, tiene miles de seguidores, también en su página de Instagram, donde vas a ver muchísimas propuestas gastronómicas en Mendoza, donde tenemos un polo muy importante, sí, claro, ¿no? Que en cuanto creciendo. A lo que es la comida riquísima que tenemos acá. Así que para conocer nuevas propuestas y no terminar siempre yendo al mismo lugar. Por supuesto, ¿no? Me encanta eso, la variedad. Todas las semanas hay videos nuevos para que la gente pueda conocer lugares. Como Albina fue el último, tienen que ir sí o sí con reserva porque el local está explotado. Es el local del momento. Y bueno, olvídate, también todos los locales que quieran trabajar conmigo para que los mostremos acá en el programa, en TikTok, pueden escribirme porque la verdad que está genial y yo me súper divierto. Me encantó. Gracias, Mica. Gracias, Mica. El regalo. ¡Ah! ¿Trajiste sorteo? ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos!
sorteo? Exacto. Sorteo. Para todos los que se han tentado con Albina, acá con los chicos les traemos un sorteito que en su Instagram van a poder ir a participar. Muy bien. Así que ahí va a estar el premio para que puedan disfrutar una rica media tarde en Albina. Va, me encantó. Y que premios macarrones. Atentos entonces a nuestras redes sociales, arroba mejor de manana oc. Allí vamos a estar publicando el sorteo con los pasos a seguir, que van a ser muy sencillos, para poder participar por una media tarde de desayuno para dos personas en Albina. Gracias, Mica. Gracias. Siempre viene con premios. Sí, es como Papá Noel, ¿viste? Siempre viene con regalitos.